¡Hola, faunáticos! Bienvenidos a Fauning Dog. En el vídeo de hoy os voy a hablar de cómo y cuándo utilizar a las isabelitas como nodrizas. ¡Vamos allá! Como ya sabéis los que seguís el canal, me gusta hacer vídeos de casos reales míos, de cosas que me han pasado a mí, no de teoría, de lo que dice todo el mundo. Entonces, este vídeo lo hago ahora y no antes porque por fin, ya sabéis que llevo mucho tiempo esperando desde que tuve por primera vez los diamantes de Gold y por fin tenemos diamantes de Gold recién nacidos y los están criando las isabelitas. Os cuento la historia, es una historia por un lado triste y por otro lado feliz porque ya os digo, lo feliz es que por fin tenemos diamantes de Gold nacidos aquí, pero la mamá de los diamantes de Gold se me murió el otro día, hace 2 días, y no sé por qué, estuvo tiempo atrás un poco malita, muy delgada, la tuve que llevar al veterinario, se recuperó, estaba bien, pero siempre ha sido un pájaro que estaba muy delgadita, estaba en las mismas condiciones que el macho, la misma jaula, la misma comida, agua, mismos cuidados, todo igual, el macho está genial, pero esta hembra, pues por lo que sea, parece ser pues que era más débil o tenía un sistema inmunitario peor o lo que fuera. El caso es que estaba bien por la mañana y cuando volví a trabajar me la encontré pues a la pobre que ya no estaba viva. El lado bueno de la historia es que había puesto 5 huevos, de los cuales han nacido 3. Yo se los había separado, los puse en la incubadora. Tenía las isabelitas con un pollito que cuando ya era bastante mayor, ya más o menos comía solo, aunque todavía está con ellos, no se lo he quitado. Decidí arriesgarme a ponerle los huevos a ver si los incubaba. Le puse unos huevos de plástico y una vez que vi que los incubaban, le puse los de Go. Y gracias a Dios ha salido todo bien. Ahora tenemos 3 pollitos de diamantes de Gold, como podéis ver ahí en las imágenes, qué pequeñitos son. Esta es la tercera nidada de las isabelitas. La primera no nació ningún pollito, se abortaron, no sé por qué razón, era su primera nidada, son primerizas, hay que tener paciencia, ya os lo digo siempre. En la segunda solamente nació 1. Ahí lo veis, este pollito pequeñito, y que luego se ha convertido en este polluelo, ya más grande, ya con un color y ya con el tamaño de un pájaro adulto. Y ese ha sido mi caso real y ahora os voy a contar paso a paso cómo debemos de usar a las isabelitas de nodrizas para que tenga éxito, ya que esto no es ponerle unos huevos y ya está y que nos los vayan a criar. Así que vamos a verlo y si te interesa este tipo de vídeos y quieres saber más, por favor suscríbete, que eso me va a ayudar mucho. Suscríbete al canal para no perderte nada sobre los cuidados de distintas especies de pájaros y otros animales. Dale like a este vídeo y compártelo para que llegue a más gente. Vamos con los pasos. Paso 1, lo más importante, la sincronización. Partiendo de que ya tenemos una pareja de diamantes de Gold y una pareja de isabelitas, cuando los diamantes de Gold tienen su puesta, al mismo tiempo tienen que tenerla más o menos las isabelitas, ¿vale? Ya que si están en distintas fases, es decir, si las isabelitas, por ejemplo, ya tienen polluelos y les ponemos unos huevos de Gold, seguramente no los vayan a incubar. Del mismo modo, si le ponemos unos polluelos cuando ellas todavía tienen los huevos, puede que dejen de incubar los suyos. Entonces, aquí hay 2 maneras. O bien, por simple casualidad, que coincidan las 2 nidadas y si las queramos pasar y mezclamos la nidada de las isabelitas con la de los diamantes de Gold y ellas van a seguir incubando como que son suyos y las van a sacar adelante. O podemos, ya que esto no es tan fácil que coincida siempre, podemos, digamos, inducir a la puesta a las isabelitas. Para eso tenemos los huevos de plástico que se los ponemos en el nido y sencillamente poniéndole esos huevos esperamos y podremos ver que las isabelitas, al tener ese instinto maternal tan fuerte, van a empezar a incubarlos. Cuando más o menos vemos que los Gold están empezando a poner, cuando están al primer huevo, por ejemplo, les ponemos los huevos de plástico a las isabelitas. Y si todo va bien, en un par de días veremos que ya los están incubando y ya los tratan como suyos. Podemos dejarles unos días para asegurarnos de que los están incubando mientras los diamantes de Gold terminan la puesta. Los huevos de los diamantes de Gold pueden pasar unos cuantos días sin que los hayan incubado y no pasa nada, no se van a morir los embriones ni nada,
Eso solo pasa cuando empiezan a incubarlos y luego paran. Pero si no han empezado a incubar, entonces no va a pasar nada. Aquí pasan dos cosas. Si los diamantes de Gould son unos pájaros que empiezan las puestas, las incuban, pero luego las dejan a medias y por esa razón queréis usar unas nodrizas, pues entonces lo mejor que podéis hacer es lo mismo, quitarles los huevos y poneros huevos de plástico. Los huevos, si los dejamos en un cajón, los podemos dejar, por ejemplo, entre un poco de mistura, ya podremos mantener esos huevos sin que se mueran y sí que se empiecen a incubar. Y si vuestros diamantes de Gould no incuban, pues podéis dejarlos en el nido hasta que termine la puesta. Cuando ya esté la puesta, los ponemos en el nido de las isabelitas y quitamos los huevos de plástico. Y las isabelitas comenzarán a incubar y solamente hay que seguir el típico proceso de incubación de cualquier nidada. Otra opción que tenemos también es poner los huevos de los diamantes de Gould en una incubadora mientras las isabelitas tienen los de plástico, y cuando pasen unos días podremos comprobar con una linterna si esos huevos están fecundados. Y así, si por ejemplo hay algunos que sí están fecundados y otros no, podemos poner solo los que están fecundados para quitar el resto y que no tengan que estar incubando todos. Las isabelitas son unos padres geniales y seguro que no tenéis ningún problema una vez que nazcan los polluelos. Lo que sí que es muy importante es que antes de usar a las isabelitas como nodrizas, hayan tenido sus propias puestas, por lo menos una, para que vayan cogiendo experiencia, ya que por mucho que tengan un instinto muy fuerte, tienen que aprender como todos los pájaros. Entonces ya sabéis que hay que tener paciencia y que en las primeras puestas puede que no salgan tan bien. Entonces, si queréis que os salgan con éxito las puestas en las que son nodrizas, primero tienen que tener experiencia con las suyas. En mi caso ya os he dicho que la primera puesta es isabelitas, estaban los huevos fecundados, pero no nació ninguno, no la sacaron adelante. Y en la segunda puesta solamente salió un pollito. Entonces hay que darles tiempo que aprendan y que lo puedan hacer luego bien con los demás. También os digo que no molestéis mucho a las isabelitas. Esos son unos errores que yo cometí por un poco de impaciencia, por el ver si todo iba bien, porque en el caso, por ejemplo, de la madre mía, de Isabelita, era muy protectora, se tiraba a picar, se intentaba verlos. Entonces hay que esperar a que ellos salgan del nido para ver los huevos, porque al enfrentarse a mí, pues sin querer algún huevo se rompió un poquitín y por ese motivo se abortaron. Entonces seguramente la primera puesta no salió bien, en parte por culpa mía. En la siguiente hice también comprobaciones. Ya sabéis que se pueden comprobar que no van a aborrecer los huevos, pero tampoco hay que estar cada poco mirando. Con mirar una vez, cuando estaban en la puesta, podéis mirar cada varios días. No hace falta que miréis todos los días porque no vais a ver novedades. Cuando sí que ya veis que es la fecha en la que tienen que ir naciendo los polluelos, podéis ir mirando, pero con una vez al día de sobra. No las atosiguéis demasiado. En este caso es su tercera puesta y tienen tres polluelos. Espero que los consigan sacar adelante. En esta fase, como en cualquier pájaro, sencillamente tenéis que observar, ver que les alimentan y todo debería de ir bien. Si por lo que fuera no alimentan a algún polluelo porque lo notan débil o lo que sea, podéis siempre darles un pequeño chute de papilla a vosotros. Sencillamente darles papilla y dejarlos en el nido. Y al ir viendo que ese polluelo tiene más fuerzas, los padres seguramente sigan criándole. Si no, pues tendréis que sacarlo a papilla si queréis que salga adelante. El resto del proceso de las nodrizas es ya una nidada normal. Es una nidada como si fuera suya. Lo único importante, repetimos, es que hay que sincronizar las nidadas, que tengan más o menos el mismo tiempo los huevos de los diamantes de Gould, en este caso, de la especie que cojáis, y de las isabelitas. Si no es así, hay que inducir la puesta con huevos de plástico para que empiecen a incubar antes de ponerle la puesta original. Y en casos extremos en los que os encontréis con que tenéis un polluelo abandonado, que se han muerto los padres o cosas así, siempre podéis probar a ponérselos a las isabelitas y confiar. Ya os digo, seguramente si a los primeros días a lo mejor que le deis papilla o algo para que dé tiempo a que ellas cojan ese vínculo, ellas tienen un instinto muy fuerte, pero tienen sus ciclos y cuando están en la fase de incubar, si les ponéis huevos lo van a incubar todo, si están en la fase de criar a los pollos y le ponéis cualquier polluelo lo van a criar. Pero lo que no puede ser, si por ejemplo ellos están criando un polluelo, que le pongáis los huevos para que se pongan a incubar, porque no están en esa fase. Ahí sí que
pueden, digamos, discernir que esos huevos no son suyos y no los van a criar. Van a criar su propia prole. Pues eso es todo. Como veis, es bastante fácil, pero no tan simple como ponerles los huevos y ya está. Hay que hacer que coincida esas dos puestas, de las maneras que os he explicado, y por lo demás ya sencillamente es una cría normal. Estoy muy contento de que por fin hayan nacido estos polluelos. Esperamos que salgan adelante, esperemos que salgan adelante, por favor. Y os los enseñaré en el canal. Sabéis que he estado algo desconectado, ahora espero subir vídeos más a menudo y os los vais a poder ver. También podéis verlos en mi cuenta de Instagram, Fauna Indoor. Y os recuerdo que todavía está activo el sorteo. Ya somos 5.300 suscriptores, solo nos faltan 700 para llegar a los 6.000. Y cuando lleguemos a los 6.000 tendremos el sorteo, que os dejo el vídeo por ahí. El vídeo del sorteo, por si todavía no lo habéis visto, no habéis participado, entrad y participar en él, que os puede tocar una jaula muy buena. Así que eso ha sido todo, faunáticos. Suscribíos al canal si no lo estáis, compartid, darle like a este vídeo y todas esas cositas que alegran a uno. ¡Un saludo, faunáticos! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, dale al botón de suscribirte para ayudarnos a seguir creciendo. Y también puedes, si quieres, ver este otro vídeo que hice en YouTube, que es el que más te va a gustar. Así que venga, dale rápido, venga, dale, dale, dale rápido, rápido.